La magia de la danza y el espíritu del circo a través de El Circo, esta obra presentada por el Ballet Clásico del Parque del Conocimiento hace dos fines de semana atrás. Y justamente fueron dobles funciones, ambas a sala llena, con la gente que vino a disfrutar de El Circo de los años 60. Esta reinterpretación por parte del ballet también tuvo como invitado al Ballet de Moscú con una participación especial de un fragmento de Nápoli. Y hubieron malabaristas, payasos, estuvo el levantador de pesas con su dama, un trío de contorsionistas, la domadora de leones, todo esto en esta magia que se quiso mostrar a través de la danza y, por supuesto, sin perder la alegría del circo. Compartimos y revivimos este gran momento de El Circo por el Ballet Clásico. El Circo, con coreografía de Laura de Aira, es una obra para niños de todas las edades y para adultos también, donde van a poder disfrutar de diversos animalitos y números circenses desde la perspectiva del ballet clásico. Somos los que divertimos al público, interactuamos mucho entre todos, pero hay una competencia entre nosotros. Él siempre quiere sobresalir y bueno, nada, pero yo hago lo que puedo, pero soy divertido. Pero yo siempre gano, aunque él no quiera admitir. Bueno, yo soy más profesional y yo hago divertir a la gente, él no sabe divertir a la gente. Pero yo tengo más cosas. Mi personaje es un levantador de pesa que quiere conquistar a una chica y bueno, hace todo lo posible para conquistarla y al final le sale todo mal. La idea del circo originalmente fue hacer una estética como más bien vintage, un circo antiguo, algo que vaya bien al origen, digamos. Mi personaje es la directora de la banda, estamos ahí como haciendo que tocamos los instrumentos y dirigiendo un poco lo que es la música de los otros personajes. A mí me encanta, aparte para nosotros es divertido, es hacer un poco de lo que es teatro, también nos ayuda muchísimo. En la academia ellos toman parte como si fueran invitados desde el público para disfrutar de la obra desde el escenario. Fue muy divertido estar entre los bailarines y en el escenario, poder usar la ropa común que siempre uso y expresarme. Contamos también con la participación del ballet juvenil haciendo la apertura de la función. Muy bien, me gustó cuando los payasos estaban, o sea, bailando y me gustó mucho. Me gustó las bailarinas cuando estaban en rojo y los payasos. Me gustó la risa de los payasos que pasó eso. Muy lindo para los chicos, para toda la gente. La verdad que la gente tiene que venir a disfrutar más de esto. Estoy sorprendido del trato humano que nos brinda la gente que somos del interior. Las veces que vinimos tuvimos un trato excelente de todo el personal del parque, así que esa parte quiero destacar. Es la segunda o tercera vez que venimos y las veces que vinimos aprovechamos, sobre todo los chicos. El espectáculo fue increíble, más que nada porque fue para un público en general, no solamente para los niños, los adultos también nos reímos mucho. Y también la interacción que hubo. Espectacular. Los chicos contentísimos, nosotros, los abuelos también. Me pareció genial, aparte me pareció que sea muy buena la opción para los chicos, para toda la gente que no tenga posibilidad de venir a disfrutar el show. Es genial esta propuesta, va todo el parque. En realidad no lo conocía, me pareció hermoso, muy muy buen lugar, todo, todo. Para todo el público en general, o sea, sin importar las clases sociales. Una propuesta así, provincial, es fantástico, me encantó, me encantó. Son cosas que nos sorprende todo el tiempo. Que sea para todos es genial. Excelente, recomendable 100%. Vine con mis dos hijos y la verdad, muy lindo. Parece algo que no puede existir en el país, es chiste. Fue hermoso, una obra de arte fue. La bailarina, hermosa fueron. Los payasos también, todo fue una obra de arte. Hermoso fue.